Claudia acaba de llegar. Ya se están peleando por el 2030. Tú dices, ¿qué chingados están haciendo? ¿Son idiotas o qué? Una serie de gentes que están pidiendo que se saque de una diputación a un diputado porque no les gusta, que hizo unas declaraciones, pero que ahorita está aquí. Y yo nada más te digo una cosa. Nos costó un trabajal sacar adelante el plan C. Si nosotros empezamos a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral. Es decir, hay que afianzar, o incluso, ¿para qué lo echas del otro lado? ¿Para qué justificas que él pueda traicionar diciendo, si de todos modos me consideran un traidor, pues yo voy a votar como se me da la gana? Hay que cerrar filas, tenemos que dar una lección de unidad. Y sí tenemos que decirle a los compañeros que están friegue y friegue con que se vaya ese diputado, porque eso hay que decirles que se callen. Es decir, que maduren, que crezcan, que sean responsables. Pues no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente. Que no se peleen. Y si se quieren pelear, que que busquen, ¿no? A quienes se oponen a la transformación y hasta eso, ¿no? Si se pelean con ellos, que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así, amor y paz.